Hola, hola, pues bienvenidos a un nuevo Reading Blog. No había hecho mi saludo de introducción porque se me fue. Pero en fin, bienvenidos y vamos a empezar el Reading Blog con un unboxing de lo que yo creo que son nuestros amigos de la Penguin Random House. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos. Pues nos mandaron una libretita de bookies. Qué cute, vamos a verla. Es rayada por dentro, pero me gusta bastante. Ay, muchísimas gracias, soy fan de las libretas. Ahora vamos a ver los libros. Primero tenemos este que está un poco choncho. Voy a sentar esto. Este que está un poquito choncho. Ya saben que vienen encerrados, así que es más sorpresa para ustedes. Yo sí sé, más o menos, porque pues yo los pedí. Pero en fin, vamos a ver. Pedí Dioses de Hollywood de Cristina Morató. Dice las vidas de Ava Gardner, Rita Hayworth, Grace Kelly y Elizabeth Taylor, más allá del glamour. A mí ya me había tocado leer, creo que era Divas Rebeldes, que me gustó mucho cómo escribió la autora. Y ya saben que a mí las biografías me encantan, así que estoy muy feliz de haber recibido este librito. Vamos a ver cómo es la letra. Eso sí, está grueso, así que espero que la letra sea decente para mí, para mis ojitos ciegos. Que, by the way, cada vez están más ciegos, ya cada vez, O sea, últimamente me ha estado dando dolores de cabeza porque se me cansa mucho la vista y yo me esfuerzo porque quiero seguir leyendo o por usar simplemente el celular. Entonces, I don't know what I'm gonna do. Y esto no se quiere abrir. Ahí está. Este grande. Vamos a ver. ¡Pram! Parece que sí. ¡Yay! ¡Uy! ¡Oh! Además tiene fotos. I like it. Vamos a pasar al siguiente libro. Este me causa igual mucha emoción, porque si es lo que pedí, I'm excited. Vamos a ver. Sí, es Campamento Miedo de Jaime Alfonso Sandoval. Ay, este tacotito. Vamos a ver por dentro. Está súper bonita la portada, vean nomás. Y por dentro, tiene ilustraciones. Vamos a buscar ilustraciones que estén para el inicio del libro para que no hayan spoilers. Está ilustrado, letra decentísima, así se ve cada inicio de capítulo. Ok, I'm excited. Dice aquí, voy a prender la luz porque si no, no veo. Dice: por una terrible confusión, Dino Duarte es enviado al campamento del Amors, área militarizada obligatoria para rijosos y sabandijas. Un lugar para reeducar niños rebeldes, comandado por las extrañas directoras Doris y Vera. Todo es horrible y misterioso en el campamento. Hay desapariciones, una extraña criatura que ronda una cabaña, una compuerta secreta bajo la alberca, y los teléfonos no sirven, todos están incomunicados. ¿Qué es en realidad ese lugar? ¿Qué planean hacer las directoras con los campistas? Dino, junto con sus amigos Reina y Eddie, van a descubrir un escalofriante secreto. En las entrañas del campamento miedo, en ese sitio, nada es lo que parece. Pues ya saben que amo a Jaime, así que estoy muy, 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 muy emocionada de comenzar este libro. Seguramente será mi próxima lectura. Y pues, ya lo quiero leer. Y pues ya, esas son las novedades que me llegaron de la Penguin Random House. Muchísimas gracias a la Penguin Random House por haberme mandado estos libros para leer y reseñar.
ya les estaré contando apenas los lea. Y ahorita estoy subiendo un video al canal. I'm excited. Y también mi lectura no ha avanzado mucho. Ya llegué como a la página 300, pero todavía me faltan como 100 páginas más. Así que estoy leyendo muy lento, guys. Este apenas es mi cuarto libro del año y no lo he terminado. Y ya estamos en el 21. Debí de bajarle a mí. Creo que voy a terminar bajándole a mi reto en Goodreads si la vida sigue como va. Porque definitivamente así, este ritmo, no voy a llegar a 90 libros en un año. En fin, nos vemos, guys. Al rato. Bye. Hola, hola, pues vamos a hacer la actualización del día. Pues ayer terminé de leer The One de John Mars. Le terminé dando 3 estrellas en Goodreads. Sí me gustó. La verdad es que se me hizo una historia bastante original. El problema es de que como que me fue perdiendo más o menos como casi como un poco después de la mitad, ya como que estaba yo de que, ay, sentía yo que estaba muy forzado los twists, los plot twists, pero estuvo bien, me gustó, estuvo interesante. No me gustó tanto la forma en la que escribieron la historia, tal vez si la forma de escribir hubiera sido diferente, porque casi decían lo que los personajes vivían, pero nunca había una interacción lo suficientemente larga entre los personajes como para que uno justificara ya sea pensamientos, ideas o sentimientos, y pues eso a mí me saca un poco de quicio de que no esté bien presentadas las cosas. Era así como que te ponía, ¿no? Y pasaron 3 meses y vivieron esto y pasó esto, que no sé qué, pero nunca había una escena como que te permitiera sentirte relacionada con los personajes. Entonces se me hizo todo muy superficial. Y pues por eso le terminé dando 3 estrellas en Goodreads, a pesar de que se me hizo una historia bastante original. Ahora bien, hoy comencé a leer Campamento Miedo de Jaime Alfonso Sandoval. Ya saben que yo adoro Jaime y su estilo me encanta. Ya estoy en la página 100. Llegué por aquí. El libro trata sobre un niño, este niño, que se llama Dino, que por cosas de la vida terminan llevándolo a un campamento que se llama el campamento del Amors, donde llevan a puro niño problemático para corregir su conducta, a pesar de que él está ahí por algo que estuvo fuera de su alcance y él es un buen niño. Entonces el campamento es muy estricto, cosas raras pasan ahí, las directoras son terribles, apenas estoy comenzando, pero pues me gusta mucho. Ya saben, la forma en la que escribe Jaime para mí siempre es muy divertida. Me gusta mucho la forma en la que se expresa. Entonces desde ahí yo ya me siento entretenida. Y pues, ya estaré leyendo este libro y les estaré contando durante la semana. Bueno, lo que queda de la semana. Mientras tanto, ya me voy a dormir. Nos vemos tomorrow, guys. Bye. Hola, hola. Pues hoy nos sorprendieron con un paquete por nuestros amigos de Océano, así que vamos a ver qué me llegó. Veo 2 libritos. El primero. ¡Oh! Ok, ya me super emocioné. Este lo solicité, pero así de a ver, chicle y pega,
porque no estaba entre las novedades que mandaron. Y es una biografía de Enrique Bunbury que se llama El Mundo sobre el Trapecio, 1999-2005, Pequeño, Flamingos, El Viaje a Ninguna Parte. Son tres discos de este hombre, de Juanjo Ordaz. Oh my God, I'm so excited. Así se ve y tiene imágenes. Oh, I'm so excited. Para los que no sepan, soy súper fan de Enrique Bunbury. Lo adoro, adoro a este hombre. Y pues muchísimas gracias a la editorial por mandármelo. No pensé que lo fueran a hacer, pero sí lo hicieron. Thank you very much. I'm so excited. Este va a ser de mis próximas lecturas, así, sí, porque sí. Y el siguiente también lo solicité. Este sí estaba en las novedades. No sabía que era tan chonchito, pero me llama mucho la atención. Y se llama Las 7 Muertes de Evelyn Hardcastle. Que si no me... aquí atrás dice una extraordinaria mezcla de Agatha Christie, Atrapado en el Tiempo, Origen y Black Mirror. Alguien será asesinado en el baile de esta noche. No parecerá un asesinato, por lo que el asesino quedará libre. Rectifique esa injusticia y le mostraré cómo salir de aquí. Tengo entendido, por las reseñas que he visto en canales en inglés, es de que es de esos libros en los que la misma cosa pasa varias veces hasta que dan con el asesino o algo así. La verdad no sé, pero me gusta mucho. Le voy a quitar el cinturoncito que traen acá. No me gustan esos, así que shushu, bye bye. La edición me gusta mucho, se ve súper bonita. Y la letra es grande, yay, chicheñol. Y bueno, ajá, me llama mucho la atención este libro, así que espero leerlo prontito. Tiene un total de 486 páginas. Se ve más gordo de lo que aparenta. Parece más gordo que de 400 páginas. Pero en fin, me llama muchísimo la atención y ya les iré contando. Les leería la sinopsis, pero la verdad es que está muy chica la letra y me voy a confundir. Y bueno, pues estos son los dos libritos que me envió la editorial Océano, muy amablemente, para que yo lea y reseñe. Ya les estaré contando de ambos más adelante. Mientras tanto, yo me voy, que tengo cita con el doctor. Nos vemos, guys. Bye. Hola, hola, bonito domingo. Me he dado cuenta que no he estado actualizando. Ayer dije que iba yo a hacerlo, pero se me fue. Ayer fue la transmisión del Club de Lectura, estuvo padrísimo, duró 4 horas. Tuvimos pláticas súper interesantes. Hoy voy a ir al café con George y con Andrea, vamos a leer. Tengo todavía mi labial de ayer, bye. Es que de verdad que mi labial es magnífico, no se quita. En fin,
Pero les cuento mientras tanto que mi lectura actual es Bumburi, ¿el qué? El mundo sobre el trapecio. Entonces, esto voy a estar leyendo, esto me voy a llevar con George, con Andrea al café. Y pues nos vemos al rato. Ahorita voy a medio leer y a ver The Morning Show de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, porque es lo que he estado viendo últimamente. Ya me faltan solo 2 episodios y me lo acabo. Así que ya me lo quiero acabar. De resto, pues no he avanzado mucho. Ya saben que estoy leyendo súper lento. Estoy considerando bajar mi reto en Goodreads, porque siento que no voy a leer 90 libros este año por lo lento que estoy leyendo. Aunque apenas vamos en el primer mes, también soy una dramática. Pero en fin, nos vemos, guys. Bye. Hola, hola, buenas noches. Pues ya estamos en el último, en la última actualización. Pues como les comenté, fui al café con el George, íbamos a leer, solo leímos bien poquito. Llegué como a la página 57 de mi libro que estoy leyendo, que es uno sobre Enrique Bunbury y tres de sus discos. Me está gustando mucho, pero pues no he tenido chance de leer. No he tenido ojos para leer tampoco. Y pues mañana me lo llevo al trabajo, así que estaré continuando. Entre mañana y pasado debo de subir otro reblog al canal. Necesito irlo subiendo más rápido, porque ya estamos muy atrasados. Sigo en el mes de diciembre y ya estamos a punto de acabar enero. En fin, me voy a dormir, nos vemos. Estoy súper en shock por la noticia de Kobe Bryant. Sobre todo lo de su hija, me dio mucha tristeza, la verdad. En fin, me voy. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Déjenme el iconito de una nota musical, porque el libro es sobre música. Y pues ya saben, aquí abajito están todas mis redes sociales por si quieren seguirme. Y si son nuevos por aquí, me presento, yo soy Chester y los invito a suscribirse al canal. Mientras tanto, nos vemos en el siguiente Reading Blog. Bye.